Después de 2 años, la Liga Latinoamérica volvió a jugar una final presencial. Creo que es la primera vez que juego un torneo en Argentina. La verdad que sí, se siente muy lindo. Estoy emocionado por jugar. Estral mantuvo un roster con experiencia y todos lo creían campeón. La verdad de las cosas es que el mal inicio de Estral no me lo esperaba y creo que nadie se lo esperaba. Que hayan llegado a la final no es sorpresa, pero ese camino, digamos, creo que fue parte del entrenamiento. Era como que ya nos conocíamos tanto entre nosotros que podíamos hacer cosas malas sin que nos importara qué pensara el otro de ti o lo que sea, porque ya nos teníamos confianza. Yo creo que ese fue nuestro error al principio y por lo que nos costó tanto como que retomar nuestro nivel. Todo se define en un mejor de 5. ¡Que explote Buenos Aires, Argentina, en esta Gamergy! ¡Porque nosotros nos unimos! Mi botlane es mejor que casi todas las botlanes de la liga, ¿no? Yo creo que si mi jungla llega a estar en el mismo tiempo que el jungla rival o algo así en bot, creo que mi botlane va a sacar mucha ventaja. Con la serie 2-1 y punto de partida para Ace, solo le quedaba destruir el nexo rival. Cuando la primera torre del nexo de Estral cayó, todos estaban por coronar a Ace campeón. Pero Ace tenía algo para decir. ¡No! ¡Ay, vivo! ¿Y qué tiene? ¡Comienza a emocionarse, vivo! ¡Y córrele! ¡Asesinato triple por parte de Ace! No quiero que se vaya a perder porque algo mental o algo así, no. Ace, poniéndose el equipo al hombro, castiga el error rival y revierte una historia que parecía cerrada. Porque tenemos un argentino, es porque tenemos a la escuadra de Estral. Con el momentum del lado de Estral, nadie sabía si Ace tenía el mental para encarar el quinto y último juego. Solamente les quiero recordar que es la última partida. Se nota que no tiene miedo a nada, dando cara con Mordekaiser. ¡Dimitri a portar! ¡Demacia! Tenemos unos saldos pendientes. El combo con por parte de Dimitri. Las plumas de Taxiles. Esto va a ser final. Lo que juega el ecuatoriano vivo y se queda solo. Están todos muertos, señores. Y tenemos un... ¡En servicio! Para Dimitri, que en su primer split squad de LLA, el mismo split en el que logra subir a la liga orgánicamente ganando la LF, será también el split en el un que equipo ganen. Nos deja esperando lo que viene, mientras que los vencidos nos enseñan que la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce.